Bienvenidos a las cosas que podrían ocurrir en Monday Night Raw, 23 de septiembre del año 2024. Antes de comenzar, te invito a que puedas dejar tu gran like en este video y además que nos puedas acompañar en el directo de Monday Night Raw de esta noche. Ahora mismo la tarjetita estará saliendo en pantalla para que tú puedas unirte con nosotros. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1, Sami Zayn contra Lowey Kaiser. Esta noche tendremos un combate mano a mano entre Kaiser contra Sami Zayn, que más probablemente veremos a Sami ganando en este combate. Digamos de que la WWE quiere hacer de que Sami Zayn gane para que pueda enfrentar contra Gunther por el campeonato mundial peso pesado. Si bien la mayoría de ustedes piensan de que tal vez Sami Zayn con Gunther se enfrentarán por el campeonato en el evento de Bad Blood, yo veo muy posible de que la empresa decida darle este combate pero en el evento central del próximo lunes en Raw, debido a que Bad Blood está teniendo varios combates en el cual ya están programados, y en el combate entre Sami contra Gunther debería ser tal vez en un evento central de Raw para no rellenar tanto el evento de Bad Blood. Veo que podría ser una posibilidad debido a que Sami Zayn contra Gunther, a pesar de que la lucha puede ser un choque por el campeonato mundial peso pesado para un pay-per-view, siento que se van a tirar más para un show semanal y en el cual puede ser la próxima semana. Número 2. Drew McIntyre regresa en esta noche. El guerrero escocés volverá nuevamente a la edición de Monday Night Raw para hablar acerca de CM Punk, y en el cual se va a comprometer más por el tema de Hell in a Cell en su lucha en Bad Blood, en el cual podría llevarse a cabo con CM Punk y Drew McIntyre atacándose mutuamente, debido a que Drew y CM Punk tienen que comentar más en el tema de su historia y rivalidad en el cual va a pasar en Bad Blood. Por otra parte, yo veo más que Drew McIntyre va a terminar atacándolo a Punk, lastimándolo fuertemente hasta que esta noche se quede completamente inconsciente. Número 3. Bron Breakker contra Jey Uso por el campeonato intercontinental. Llegamos a uno de los combates en el cual la gente está esperando y en donde la mayoría estaría pensando de qué podría pasar con esta lucha por el campeonato intercontinental entre estas dos superestrellas. Entre ambos hombres se ve muy bien de que Bron Breakker va a retener el campeonato intercontinental. Jey, por su parte, yo no lo veo ganando debido a que todavía está en una controversia con el Judgment Day, en donde esta facción estaría llegando para interrumpir su lucha de Jey Uso y probablemente pueda costarle su lucha titular. Por otra parte, podría ser bien bonito también de que pueda aparecer Damian Priest y Rhea Ripley en apoyar a Jey Uso para que se pueda llevar la victoria contra Bron Breakker, pero también estamos llegando a un lado en el cual podría matar la credibilidad que tiene Bron Breakker hoy en día, ya que como es el campeón intercontinental y está aumentando bastante su estatus, yo lo veo más probable de que Bron debe llevarse la victoria debido a que tiene que aumentar más como prototipo principal de la WWE. Pero por otra parte, Jey Uso no le perjudica en nada en perder en esta noche, porque la verdad, Jey puede ganar el campeonato intercontinental de aquí a futuro o algún título en pareja en el cual se pueda llevar con él. La historia con Jey Uso es muy aparte hoy en día y Bron Breakker tiene que preocuparse solamente en defender su dicho título. Y bueno, amigos, déjame aquí los comentarios que opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar en esta noche en Raw? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, gracias por ver y nos vemos hasta más tarde.